¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 7 de Resident Evil 0 HD. Lo habíamos dejado en el vídeo anterior cuando habíamos puesto lo del reloj y habíamos puesto las 8 y cuarto, se nos habían abierto dos puertas. Una de ellas es esa de ahí. Ah, vale, que estoy manejando. Esa de ahí de arriba. Esa de ahí. Y otra que está pues por ahí, más o menos. ¡Ay, qué guay puedo! Se me había olvidado que podía ser esto. Vamos a dejarnos de tonterías. No, por ahí está una y aquí de arriba está la otra. No me había orientado bien. Es que con las cámaras te las ponen ahí un poco liosas y no sé, no sé. A ver, primera puerta. Rebeca. No. No, 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 espérate. Si yo manejo a Rebeca, que es lo que acabo de hacer, manejarla con el joystick. Mira, la estoy manejando. Vale, no. Estaba intentando a ver si conseguía hacerla subir sin ver. Pero no, sin cámara, imposible. No sé dónde está. Vale, cuando la manejas, por lo que parece, la tía ya deja de seguirte. O sea, ya se quita la acción de seguir. Y ya no viene conmigo. Así que seguimos sin ella. Aquí hay algo, evidentemente, porque se escuchan los pasos. Os voy a leer un poema, ¿vale? Desde mi corazón. La luna obedece a la tierra. La tierra jura lealtad al sol. Y la ley gloriosa del sol gobierna sobre todas las cosas. Espera que se pone más intenso. Es la piedra angular, el culmen del infinito. Porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo. No era tan chachi, ¿no? Como yo creía. ¡Boom! ¡Headshot! Mi gran llamada Fakar. ¡Boom! ¡Boom! ¡No, no, 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 no! ¡Fuck off! No, 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 sprinto. Ah, munición de escopeta, cógela, boludo. Dios, tío, yo me motivé ahí, ¿sabes? Porque hice un headshot, todo padre, tío, todo padre ahí, el headshot ahí, ¡ah, boom! ¡Ah, yo, loco! Un headshot ahí, da, misma. Espera, espera, mira, me pongo por aquí. Para que me vengan por aquí. ¡Coño, que está cerca! Venid por aquí, eso. Pero hazlo rápido, ¿eh? Hazlo rápido. Uf, vale. Me están viniendo por aquí todos, creo. Por esta parte. Pues ahora me vengo yo por esta. Ahí os quedáis, payasos, ¿eh? ¿Te gustó ahí? Esa es la 314 de Resident Evil 0. Cuando todavía no estaba patentada la... Hacer el lío a la gente. A los zombies, en este caso. A ver, tenemos tarjeta... Tarjeta, tarjeta, tarjeta. Aquí en el piso. Perfecto. Voy a usar a Beautiful Woman. No, esta. Quiero. A ver si uso el pad del mando. Así voy pasito a pasito. Effectively Wonder, my friend. Ahora sí. Cambio de PG. Quiero la munición de escopeta. Perfecto. Ya tengo la munición juntita. Desecho. Te doy la tarjeta. Intercambiar. La tienes ahí ya. Y continuamos. Ahora vamos. This way. Roger. Ahora vamos a donde está la puerta aquí. Vamos a colocar las tarjetas. Sí. A ver, joder, la sombra está en las narices. Coño, la sombra no, el reflejo. Pisha.
Están muy limpias las ventanas. Quita. Oh, damn. Oh, damn. Tengo que dejar de usar la escopeta, joder. Espera, espera, espera. Usar, ¿no? No, no, ver no, insertar. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, A, B, C, D, E, F. Hay algo escrito encima de la imagen de los asientos. ¡Oh, arigato! Don't carry out. Ah, vale. ¡Ostras, es un M.O., disco M.O.! Como los de Pokémon, ¿eh? Sí, tío, o sea, tampoco hace falta que me hagas un video tutorial sobre la imagen. Que lo entiendo. ¡Coño, que no dispares! ¡Que no me gastes mi munición, cabeza de pan! Chayo, loco, fuerza de gracia de hombre. Yo diciendo que no quería usar tanto la escopeta y él dice, pues me suda la polla lo que diga, dai. Chayo, loco, fuerte de gracia. A ver, por aquí. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! Ahí, ahí, el ruido. La sombra, si te fijaste bien en la pared, se veía la sombra, una cabeza. Ahí hay un zombi padre, chaval. O sea, ahí está plantado, campeando, hijo de perra. Bueno. Zombies no escucho. A no ser que estén quietos, tirados en el piso. I'll go alone. Okay. Es que seguro que sale alguno de aquí para asustarme, loco. Esta está cerrada. Sospechoso. Y ahí, ahí no hay nada. Sospechoso. Todo muy sospechoso. Me lo llevo. Cuidado, ¿eh? Interactúo. ¿Qué te dije yo? ¿Qué coño? ¡Fuck! ¡Eh! ¡Eh! ¡Shit, man! Pasa, 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 pasa. What the fuck? ¿Pero qué? ¿Qué coño era eso? Ay, la hostia. Ay, la hostia. No, 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 acaba. ¿Por qué no vino la pava? Pero ¿por qué no viniste si te dije que vinieras conmigo? ¿Está aquí todavía? La coño, me cago en su puta estirpe. Lo siento, pero es que me revienta, tío. O sea, le dije que viniera conmigo. ¿Por qué está ella? No, y encima ahora es otro. No, 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 ni gel ni polla. Yo... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y aquí también hay un zombie. Cambio de personaje. No. No. Tío, en serio, ¿por qué? ¿Por qué no me acompañaste? Se tiene que teletransportar automáticamente. Es que es muy triste. Es un poco feo porque yo, cuando entré en el baño, la chica me seguía. Después le dije, quédate aquí para yo ir al fondo del baño solo, por si acaso. Pero... cuando me di cuenta de que estaba el bicho ese ahí, le dije, sígueme para yo esquivarlo, salir por la puerta, y como ya la chica tenía la orden de seguirme, los dos respawneábamos afuera. Pero parece que el juego dijo, no, Adai, tú te jodes y la tía se queda aquí, ¿eh? No sé, un poco raro. Fue un poco raro. Ya después intenté alejarme con el tío, dejarlo en una zona segura, pero claro, también estaba un zombie
en el pasillo ahí. Así que no lo pude dejar en una zona segura para cambiar rápidamente a la tía y sacarla por la puerta. Pero qué va, qué va. Qué va. Imposible. Y eso es lo que. Y eso es lo que en realidad ocurrió. Y ahora vine solo porque dije, no, no, no. Aquí, hermano. ¡Hermano! Hermano, hermano, hermano. A mí dos veces no me pasa. Claro lo tengo. A ver, tenemos. Vale. Tú estás por aquí, ¿no? Ah, sí, estás aquí, vale. Bueno, tenemos que. Tenemos o tengo. Ya es que no sé si llevarla conmigo. Come on. Roger. Pero no te dejes coger, ¿vale? A ver, venimos a la sala. Tenemos la imagen con el. ¿Empezaba por el 0? Creo no. Creo que no. 0 no. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y empezaba por las letras después. ¿Usar? Tengamos esperanzas. 1, 2. No, no, es 0, 1. Sí, es 0, 1, 2, 3. Sí, porque este es el 2, ¿no? Este es. Sí. Creo. Hermano, tranquilo. Soy un hacker del 1992, más o menos. Tranquilo. Hackeado ya. Uf, ya está ya. Perfecto. Eso es un 0. Sí, es un 0. 0A. Vale. Entrar aquí cercano. Tenemos el 0. I'll go alone. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este es el A. Arigato, caballero-san. Las dos puertas. ¡Tres! ¡Ostras! Let's regroup. Okay. No sé si tú vas a venir conmigo o no. Ay, Dios mío. Ya es que me da miedo otra vez la, tío. Quédate un segundín aquí, ¿vale? Okay. Yo entro, miro a ver qué. ¿Qué hay por aquí? Por aquí tiene que haber algo, algo. ¿Qué había por aquí? ¿Qué había por aquí? ¿Qué había por aquí? ¿Zombies? Fuck ups. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! Tiene una tarjeta. Ese tío tiene una tarjeta. Puede ser importante. ¿O no? ¿O simplemente es algo decorativo, estético? Espacio. Tengo perfecto hueco para munición. ¡Sí! Vale. Granadas de napal. Chachi. Tenemos cintas. De momento la dejo por ahí. Es un tablero de ajedrez. Parece que la partida se ha ganado por jaque. Hombre, madre mía. Menudo encierro ahí que le hizo. Vale. No. Tío, tío, tío. Cabeza, cabeza. Gira, gira. No. Eso es. Le ha costado, ¿eh? Muy bien. Por último. Evil.
Vale, teníamos el. Ya tenemos los dos libros. Bueno, los dos libros. En el vídeo anterior cogimos el libro. El Good Book Edition. El segundo. La segunda edición. No, hombre, que lo use directamente, que lo mires. Bueno, vale. Lo cogemos. Diario 1 de Marcus Fenix. 4 de septiembre. Por fin, lo logramos. Hemos creado el nuevo virus. Lo hemos llamado progenitor. Quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados. 23 de marzo. Spencer dice que va a fundar su propia empresa. A mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a progenitor. Pueda hacer lo que le plazca. 19 de agosto. Spencer sigue insistiéndome para que sea el director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero, pero sea lo que sea, no para de presionarme. Aunque quizá pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie pueda interferir en mis investigaciones. Punto, punto, punto. 30 de noviembre. Maldito Spencer, punto, punto, punto. Hoy me ha venido. Sí, hoy me ha venido con quejas de nuevo. Solo ve en progenitor otro medio para satisfacer su avaricia, idiota. Tengo que pararle los pies, de lo contrario, mi investigación sufrirá las consecuencias. Aunque, punto, 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 yo soy el único que puede desarrollar a progenitor, así que puedo jugar con esa baza. 19 de. Hermano, por fin. Tirano, vale. Tirano. Menos mal que no seguí leyendo, ¿eh? Y es el diario 1, la madre que lo parió. O sea, es el 1. La leche. El ala. Bueno, yo me esperaba otra cosa. Como ya tenía un ala, dije, bueno, me dará otra cosa, ¿no? Pensaba que íbamos a conseguir otra cosa de la estatua Evil. Vale, por aquí hay cintas. No sé si. No, vale. Voy a interactuar para que por lo menos se me marque. Ahí están. Perfecto, my friend. Tengo que ir al pasillo con los zombies estos. El tío aquel me va a coger en la esquina y me va a follar. Me va a follar el cabrón. ¿O no? ¿O no? No, no, no. Ahí, podía haber pasado. Podía haber pasado, lo reconozco. Pero ahí fue. Entre el cambio de cámara y el tío ahí, me quedé un poco dubitativo y. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me juzgues, ¿vale? No me juzgues. Vamos. Come on. Roger. A ver. Tenemos que fusionar el ala negra con la estatua negra. I'll go check over there. Okay. Y por fin ya la podremos usar. Las estatuas. Aquí. Sí. Sí. Vale, vamos a coger las alas que tiene Billy. Rebecca. Combination. Cuando el bien y el mal, tal y cual, venga.
¿Qué? Estoy literalmente delante. Ah, un poquito más delante había que estar. Bueno, yo estaba... Vale, no pasa nada. ¡Oh! O sea, un pasadizo secreto detrás de un cuadro, ¿eh? Un poco cliché. Sí, sígueme. Bueno, mejor yo te sigo a ti, ¿sabes? A ver. Ah, voy a dejar aquí el napalm. Las granadas napalm. Vale. Perfecto. ¿Dónde están las cintas? Vale, están aquí. Quita. Ya en el próximo vídeo nos adentraremos en el pasadizo secreto. A ver qué nos encontramos. Y por aquí vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabes, tío, un like. Y si no estás suscrito, pues a suscribirse al canal. Y si te da el puntillo, un comentario en el vídeo o en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y nada, campeones, hasta la próxima. Adiós.